Monde en París, publica hoy una crónica que constituye un nuevo y categórico testimonio de que la actual campaña de agitación social que se propone quebrantar la fortaleza de Europa obedece a consignas inequívocamente comunistas. En los epígrafes, el corresponsal dice lo siguiente. Rusia organiza la batalla económica contra Europa. No le mires, y añade que se nos pega. La seguridad de los países occidentales es la pesadilla del Kremlin. Y tiene tal importancia esclarecedora este testimonio que a continuación ofrecemos a nuestros oyentes integrar la crónica del corresponsal de Madrid en la capital francesa. Tómate un tinto, Pepe. Ha llegado el momento de hablar claro. No hablemos más. De decir desde te invito yo porque este sí. Lugar donde mejor a ti, a todas. No, ahora no puedo. Me están esperando en casa. Otro día será. Una agitación social perfectamente es el último. Te lo tomas a mi salud. Se acabó. Es el último. De los movimientos es capaz de pegarte si no lo tomas. Bueno, está bien. Sírvelo. Las empresas y los gobiernos discuten con los delegados sindicales de aquellos la posibilidad o la importancia. Ponme a mí otro para terminar. No, a ti no, ya tienes bastante. Y a veces están justificadas y a veces no. Pepe, dame un cigarro. Y cuando el acuerdo está a punto de lograrse. Anda, saca eso de la boca. ¡Daniel! ¡Daniel! ¿Qué pasa? Que tienes que venirte. Está con una borrachera, de aquí te espero. Mi padre no quiere despacharle más. Dice que vengas a buscarlo y que lo saque de allí. Vaya un castigo que hemos tenido con este hombre. Para esto le podían haber dejado donde estaba. Un poco ya se le pasó. Desde luego se ha hinchado a cantar y hasta nos ha soltado un discurso. A ver si le dices un par de cosas bien dichas. Déjalo, no empieces. ¡Cállate, que vas a despertar a tu hermana! No es por el dinero, es que no estás en condiciones. ¿Pero qué dices, hombre? Yo os dejo. Buenas noches. Ponme otro vaso y a callar. A ver si porque estoy borracho les cuento a estos la historia. Otra botella, Eusebio. Que no sabemos los dos. Mondeño, Cuenca y Palma. Voy. No empieces con historias. A ver si luego te arrepientes. Además, no quiero discutir contigo. No discutas, no. Tú a las quinielas, que es lo tuyo. A ver si con un milagro te haces rico. O a ver si tu chaval te sale un buen futbolista. Daniel, ahora nos vamos para casa. El último vaso. Bueno, ponlo. Y nos vamos para casa, ¿eh? Bien hecho. Llévatelo de una vez. Con tendencia a la estabilización y disminución en la frecuencia de los chubascos. En un minuto, 10 noticias de última hora. Refugiados ilegales procedentes de la China Roja siguen llegando a Hong Kong impelidos... Compréndelo, Daniel. Un día me la cargo por culpa de él. Y no están los tiempos para bromas. El jefe de la facción neutralista laosiana ha vuelto a Laos por vía aérea. ¿Cuándo vas a terminar con esto? Te estás consumiendo tontamente. Déjame ya, hombre. Mira, mañana voy a hablar con el maestro. Y seguro que cuando empecemos... ¿Pero por qué tienes que recogerme siempre como si fueras mi madre? ¡Déjame en paz! ¡Déjame! ¡Déjame ya! Hombre, un oficio no se olvida así como así. Además, mientras tanto, puedes ir haciendo alguna chapuza. ¡Déjame! Ya está bien. Tanto cuidarme. Pero hombre, así no vas a llegar a ningún sitio. Siempre cuidarme. Escucha un momento. Espera. ¡Cuidado! Pero te das cuenta. Pues no lo tomes. A la cama, hija. Vaya un ejemplo para los niños. Llevamos un año entero así. Perro, fuera. ¿Te sientes mal?
¿Qué pasa? No creas que no te entiendo. Pero te ha llegado la hora de reaccionar. Compréndelo. A ver si te pones a trabajar. Te estás matando. Espera. Hazlo aquí. Un poco más. Métete los dedos. ¿Y ahora quién le toca limpiar esa porquería? ¡Siempre soy yo la pagana! Estoy borracho. Ha debido ser el último cigarro que me ha caído mal. ¿Qué cigarro? ¡Esto se acabó aunque tengas que encerrarte! ¿Pero tú qué tienes que ver con esto? ¡Déjame! ¡Despiértame a los niños ahora! Se va a enfriar la sopa. ¿Se duerme? Se dormirá. No puede con su alma. Esta vez sí que la ha cogido buena. ¿Y la niña? Anda, cena. Después llévale algo, ¿eh? Ahora. Bastante hemos hecho por él. Díselo. Tiene motivos para andar así. Cuando se le pase, se pondrá a trabajar. Ya verás. Siempre dices lo mismo. Cuando se le pase. Y mientras tanto, los niños tienen que verle todos los días borracho. Vaya un ejemplo. Cosas peores tienen que ver los niños. No siempre ha sido un borracho. No te pones en su lugar. Ni tú ni yo hemos estado los años que él ha estado en la cárcel. Además, no tiene a nadie y es amigo mío de siempre. Sí, ya lo sé. Pero a ti no te suben el sueldo por tener un amigo. Daniel. No podemos dejarlo ahora. Más tarde, cuando encuentre trabajo, no te digo que no. Pero ¿a dónde va a ir? ¿Qué va a hacer si está solo? Yo solo sé que si estuviéramos solos, viviríamos mejor. No se te ocurra pensar que le voy a decir que se vaya. Daniel. ¿Qué te pasa ahora? Tiene razón. Aunque sea lo último que... ¿Pero dónde vas a ir, hombre? Anda, no digas tonterías. Vale, tranquilo. Bueno, bueno, pero no digas disparates. Tú a lo mejor. Ya hablaremos mañana. Te ha dicho. Nada, déjalo. ¿Se han despertado? No, están dormidos. Adiós.
artista tuyo. Fíjate, dan la carrera hasta el metro por arriba. Tienes una hora casi hasta el trabajo, ¿no? Y entonces, pues, tienes que levantar a 6:30, el cuerpo corrido. Cierra la puerta. ¿Has oído a la pequeña esta noche? Bueno, ¿y qué pasa por eso? No ha hecho más que toser. Tendrás que llevarla a que la mire. No te comas ahora la tortilla. ¿No te ha dejado dormir o qué? Otras veces toses tú. No lo digo por eso. Lleva así unas cuantas noches. No tiene importancia. No será para tanto cuando yo no me he enterado. Mira cómo duerme ahora. Oye. ¿Qué? Ese se ha largado. ¿Qué? ¿Qué se ha ido? Cuando me levanté, no estaba en la cama. Me he asomado y no le he visto. Date una vuelta hasta la tienda. Pregunta a Eusebio a ver si sabe algo. Ahora voy. ¿Cómo ha puesto el suelo? Voy a aprovechar para traer agua.
No le ha visto nadie. Bueno, déjalo. Ya vendrá. No te preocupes, Daniel. Ya sabes cómo es. Una ventolera que le dio. Ya verás cómo al llegar te lo encuentras aquí. Oye, ¿qué hago con la niña? ¿Qué le pasa a la niña? Lo de la tos. ¿Quieres que la lleve al médico? Sí. Bueno, haz lo que te parezca. Hasta luego. Thank you.